Hola Dino amigos, bienvenidos a un nuevo video. Te invito a suscribirte y a activar la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Que muy pronto sale la cuarta temporada de Camp Cretaceous y estaré subiendo los resúmenes, análisis y teorías. Así que estén muy atentos al canal y al final del video voy a estar saludando a alguno de ustedes. La primera teoría dice así: hasta el momento siento que Mantah Corp debió tomar sus medidas en caso de que Sammy fracasara con su misión. Posiblemente tu teoría podría llegar a tomar sentido, porque si observamos bien en la primera temporada vemos que una persona inserta un USB en el dron. Y yo cuando vi por primera vez ese capítulo pensé que era Henry Wu, pero luego en la tercera temporada descubrimos que los drones no eran de Wu, sino que eran de Mantah Corp. Así que podría llegar a tener sentido que Mantah Corp no haya tenido tanta confianza en que Sammy pudiera lograr la misión de recolectar ADN de dinosaurios y por eso contrataron a alguien más. La siguiente teoría dice: no sé si cuente, pero debido a las heridas del nuevo Rex, este va a tener una batalla con la Scorpios Rex. Y esta será un elemento algo importante en esta nueva isla, causando ciertos desastres, peleando y asesinando dinosaurios y a otras criaturas. La Scorpios Rex asesinará humanos. El Stygimoloch es un dinosaurio con gran posibilidad de aparecer. El Spinosaurus será el dino antagonista, aparte existe la mínima posibilidad de que sea el mismo de Jurassic Park 3. Y además esta temporada será más oscura y violenta que las otras, y que es muy posible que termine con final abierto. Tiene mucho sentido que la Scorpios Rex le haga esas heridas al T-Rex, ya que si fuera otro dinosaurio como los raptores tendrían ciertos patrones. Además, si las heridas fueran causadas por un enfrentamiento con el Spinosaurus, el T-Rex estaría muerto. Y eso no es nada nuevo. Y como mencionaste, yo sí creo que la Scorpios Rex mataría a mercenarios y haría un caos igual que Isla Nublar, pero mucho peor. Y aunque no esté nada confirmado, yo opino que sí es el mismo Spinosaurus de Jurassic Park 3. Y obviamente esta no será la última temporada, ya que cuando una serie saca la última temporada, sus publicidades son diferentes. O sea que si fuera la última temporada, en Netflix siempre son de poner última temporada se estrena tal día, y en este caso no pasó. Además no creo que nos puedan contar todo en una sola temporada, así que mínimo es hasta la quinta temporada y máximo sería hasta la sexta, pero ahí ya serían muchísimas, pero bueno. Podría ser la casualidad de que sea hasta la sexta. La siguiente teoría dice que algún campista sea capturado y que la que lo rescate es Jazz. Espero salir en el video. Bueno, felicidades porque acabas de salir en el video. Y también hay una posibilidad muy grande que capturen a Darius, pero Jazz no creo que lo rescate. En todo caso sería en grupo el rescate, al igual que pasó con Brooklyn en la tercera temporada. Y la siguiente teoría dice: ¿crees que si Darius fuera capturado lo hayan obligado a decir todo sobre lo que sabe de los dinosaurios y con la ayuda de él crearon al nuevo híbrido Spinoceratops? Pues obviamente el nuevo híbrido Spinoceratops ya estaría creado para la llegada de los campistas, así que Darius no podría ser el causante de la creación de este híbrido, pero sí podrían intentar sacarle información sobre los dinosaurios de Isla Nublar. Ahora pasemos con otra teoría y dice así: mi teoría es que el T-Rex mate al Spinosaurus. viendo las posibilidades que son muy grandes si tendremos un enfrentamiento entre el T-Rex y el Spinosaurus. Pero al ver que el T-Rex está muy herido por un anterior enfrentamiento, el Spinosaurus tendría muchísimas posibilidades de ganar. Pero cabe la posibilidad que las heridas que tienen podrían ser del Spinosaurus. Y ahora sí, sigamos con la última teoría, y es la que más me dejó pensando. Como dijo Titán, la escena del Scorpios es un sueño. Bueno, analizando esta teoría, podría ser que la imagen que nos revelaron pueda ser una escena donde Sammy está teniendo una pesadilla por el trauma que tuvo sobre las púas venenosas del Scorpios Rex. Además, si vemos bien, en el final de la tercera temporada Sammy está durmiendo y aunque no ponga cara de asustada podemos observar que lo que está soñando se está volviendo una pesadilla. O tal vez yo me lo estoy imaginando y Sammy está soñando con unicornios. Bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue así déjame un like y ahora sí nos vemos hasta el próximo video. Adiós.